que me pregunto, alcalde, qué va a pasar o día que realmente haxe algo que negociar, porque, bueno, agora son conversacións, pero non están os presupostos para votalos, non está o Pexón para sacar adiante. Como son esas conversas? Falan vostedes a calzón quitado, falan por intermediarios? Eu teño moita curiosidade por saber como se producen esas conversacións co PSOE, con Democracia Ourensana, bueno, pues, con Ourense en Común tamén, aínda que sen tanto poder decisorio. Bueno, as conversacións moitas veces son conversacións abertas de tratar de chegar a puntos de encontro. Podo decir en que se manifestan as conversacións con respecto ao PSOE. Quero decir, nos marcamos 11 liñas e despois introducimos toda unha serie de puntos de para que o PSOE fose, digamos, realizable, porque así o entendían e así eran as alegacións que se presentaron, tratando de dar resposta ás alegacións, ás 6.000 alegacións que se presentara. Nos presentamos, creo que maior transparencia que presentar, onde reitero, non hai ningún punto que poida decirse que foi o alcalde quen decidiu que aquí se quitara isto ou se incrementara outro. Pero é posible, un pouco que decía Ruth, chegar a algún tipo de acordo con ese encaixe? Hai días máis positivos e días máis negativos, pero sí que é certo que está costando moitísimo. É verdade que con un grupo é imposible. Quero dicir, hai que manifestalo claramente, porque, bueno, o podemos ver, o quizéis o nivel, neste caso, de insultos e a confrontación, onde a única cuestión é eu quero ser alcalde. Polo tanto, quero dicir, non estamos falando dos intereses da cidade nin dos cidadáns, estamos falando de un ego persoal neste caso. Eu creo que sí deberá de ser. De feito, nos ofrecimos un pacto de goberno, Partido Socialista, pacto de goberno que está sempre enriba da mesa, porque eu creo, e eu sí... Incorporalo o goberno, Partido Socialista. Incorporalo o goberno, non tería ningún inconveniente, e ademais eu teño, e é unha cuestión que se manifestou. Meu grupo sí que apoiaría, quero dicir, se eu mañan lle levo unha proposta ao meu presidente provincial ou ao meu presidente tamén regional de intentar chegar a un grupo de goberno entre os dous partidos, eu sei que o meu partido me vai apoiar, porque así o farei entender de que é positivo. Sería noticia en todos os telediarios. Perfecto, pero sería positivo para a cidade de Ourense. Sería moi positivo. Antes preguntaba Fernanda por se Ourense era ou non era unha cidade fallida, evidentemente nunca podería recoñecer, ainda que tivera algún problema nese sentido, non podería recoñecer eso de algún aspecto que pudera levar a pensar que é unha cidade fallida, senón chegaría ali o primeiro que farían é reprobarlo outra vez. Pero sí estará de acordo conmigo en que cando menos é unha cidade difícil. E unha cidade difícil por unha razón que llevo a expoñer, porque eu penso que Ourense, ninguna outra cidade estuvo golpeada de forma tan transversal por escándalos de corrupción. Escándalos de corrupción pola judicialización da política que afectou prácticamente a todos os partidos. Vimos que afectou ao BNG, herdando algunhas cuestións da súa etapa do goberno. Golpeou dunha forma brutal ao Partido Socialista, fragmentando prácticamente en dúas mitades, e golpeou tamén o Partido Popular, é dicir, a cabeza do Partido Popular. Na cidade? O Partido Popular de Ourense é un partido popular, dá igual a cidade, dá igual a provincia. Non, estamos falando da cidade. Estou dicindo que afectou o Partido Popular, digamos, a propia cabeza, é dicir, unha persoa que representou todo no Partido Popular, pois tuvose que ir, de alguna forma, pola porta traseira, cedendo. Tuvose que ir condenado. Tuvose que ir primeiro pola porta traseira, renunciando á militancia, e despois sufrindo unha condena. E, por outra parte, digamos, o seu sucesor na Diputación, pois tamén está misturado en escándalos de corrupción. Eu, moi sinxela a pregunta, en todo este marasmo, é dicir, incluso podíamos meter a outros partidos, porque xente do BNG despois acabou en outros espacios políticos como EAGI, vimos incluso a que foi secretaria de organización de ANOVA, que tuvo que desistir, tuvo que dimitir. Olvidaste do deputado por Ourense, que despois foi sustituído pola deputada. Exactamente, pero digo incluso que incluso representantes do que lle chamamos a nova política tamén tuvo que renunciar a un cargo orgánico dentro de ANOVA, precisamente por unha imputación heredada da súa etapa de goberno. A iso me refería eu coa transversalidade deste tipo de escándalos, que eu supoño que vivir con eso acotío debe ser bastante... A mí gustaríame saber vostede donde se ubica exactamente con este debate social aberto en torno a figura
do seu presidente provincial do partido, que está cuestionado socialmente, supoño, por algúns sectores, suscitou tamén un debate político moi interesante fora de Ourense, teño que decirlo, en todo Galicia. Gustaríame saber exactamente vostede, ponse de perfil, sitúas ao lado, cree na súa inocencia. Vamos a ver, onde está situado? Fíxese, vostede me coñece ademais, porque así o fixen tamén. Vostede nunca me escoitaría a min criticar o exalcalde nin o seguinte alcalde da cidade de Ourense na anterior etapa. Eu teño moi boa relación persoal cos dous exalcaldes e nunca me vería vostede botarlle leña ou lume. Creo que as decisións teñen que ser judiciais. Isto pode sonar moitísimas veces a vostede se pon de lado, pero fíxese, se vostede colle incluso, hubo un momento en que en plena campaña electoral ao meu rival do Partido Socialista, rival entre comillas, porque é amigo ademais persoal, coñecido, porque traballamos na mesma facultade, temos unha moi boa relación co señor Vázquez Barquero, sufre unha imputación e eu dixen que evidentemente porque ele había manifestado que se estaba imputado, que se debía de ir. Pero por que lo dixo? Cando a mí me preguntaron, eu dixen, eu creo que as imputacións son distintas. Sí. En política mañán sí, podemos estar imputados. Estás preguntando por Baltar. Sí, pero estoy preguntando, pero yo quero decir, creo que ten que ser a xustiza quen determine. En todo caso, eu presupoño a inocencia, porque senón mal estaría eu en política. Quero decir, mañán podo ser eu o que podo ter unha cosa de imputación, por favor. Entonces quero decir nese sentido que hai que ter as cuestións presentes. E un presidente elexido por inmensa maioría de todos os seus militantes. Entre eles o meu voto. Os centros de prestixio nas cidades, tanto os públicos como os concertados, ten unha demanda moi grande. E os pais elixen, mira, na provincia de Pontevedra, en Moaña concretamente, hai dous centros públicos, públicos os dous. Un dos cales ten exceso de demanda e o outro está casi vacío. E son dous centros públicos. Os pais son os que teñen a liberdade, ou deberían de tela, e iso é polo que nos loitamos, e o dereito de decir, eu quero mandar o meu filho a este centro e a este outro. E se só existísen centros públicos, Pedro, ti sábelo como a min, os pais seguirían utilizando todas as argucias posibles para que os seus fillos fosen a determinados centros públicos e non fosen a outros. Pero iso non é o que justificamos. Claro, a mí non me vai sacar vostede que este a favor de trampas dos públicos. No, no, nin dos públicos nin dos privados. Nin dos privados, efectivamente. Nos públicos que tampoco, teñen que cumplir. É que eu tampouco digo que a trampa a fago o centro público ou o centro privado, pero é que os pais, cuando tú estuviste de delegado, había muchas trampas en los centros públicos que hubieses detectado. Bueno, mira, eu digo che, eu digo che, eu levo na comisión de escolarización da Coruña, Steven, agora non estou, desde mediados dos anos 80, e ali, pois, víase a demanda, e había centros públicos que tiñan moitísima demanda, e as argucias, digamos, dos pais era exactamente igual. Cando un pai quere levar o seu fillo a un centro X, sea público, sexa concertado, o que fai automáticamente é tratar de conseguir a maior puntuación posible para que o seu fillo entre aí. Está? Agora, se queremos cargar a tinta sobre o director ou responsable do centro público ou sobre o director ou responsable do centro concertado, daquelas cousas que certos pais... No, o que hai que facer, e aí sí que concordo con Pedro, o que hai que facer é ter unha legislación o suficientemente rigurosa, e eu penso que a normativa actual sí o é, para que se controlen todo este tipo. Parece que moi, moi rigurosa non é cando temos todos constancia de que se siguen producindo trampas. O que hai é menos presión. Pero agora menos, é inevitable, menos ya non as necesitan. Mira, as solicitudes ten que ir á administración, pasan pola consellería. É dicir, que non é o centro... O que dá a última palabra. A última palabra é a delegación. O Consello Escolar ten moito que dicir. O Consello Escolar ten moito que dicir. Ahora menos. E outra cousa, vamos a ver. Falaba Moar de se un leva tempo en educación, ve tamén os ciclos demográficos. Entón, na Coruña concretamente, estamos falando de unha cuestión que en determinadas épocas obedecía unha demanda, co tempo se foi regularizando tamén e hai menos presión na Comisión de Escolarización, porque agora mesmo, pola cuestión demográfica, tamén hai menos solicitudes de plazas e tal. Hai certas corrientes ideolóxicas que o que queren pois, que o papá Estado sexa o que se encargue de todo, pero se non existís o modelo educativo da concertada... Claro, pero cando falamos, por exemplo, de sanidade, ten a mesma perspectiva? Porque cando falamos de sanidade, parece que todo o mundo ten clarísimo que a educación, que a sanidade ten que ser pública, ten que ser gratuita. Cando falamos de sanidade, temos...
monolitismo do público. É dicir, nos ilumina o noso presidente Rajoy e nos di, es que isto non pode ser único. Pero se o público é o máis diverso que hai, se non hai un centro parecido a outro. É dicir, a diversidade da estrutura pública de ensino é máxima. Hai unha casuística variadísima. Onde está a uniformidade, a ideoloxía detrás de cada centro? É dicir, cada director público é de Podemos ou é do Bloque, pero de que estamos falando? É dicir, o ensino é ensino público e aquí, en Finlandia, e non ten unha connotación de estrategia ideolóxica. Non debería, non debería terla. Pero, bueno, estamos vendo fantasmas. Non estamos vendo fantasmas. Mira, e vou xa poñer, e ao mellor non debería, pero vou xa poñer un exemplo personal. O meu fillo, por cuestións que non veñen ao caso, optou por facelo nun centro, nun instituto público. Cando se produxo o acto de graduación, estábamos ali, os pais dos alumnos que remataban COU aquel ano, que ademais é da última promoción de COU, e o director do colexio, diante do delegado de educación e diante do inspector xefe, arengou os rapaces para que votasen a un determinado partido. Pero está dicindo que isto, pero vamos a ver, está dicindo que isto é o normal, o habitual, nos centros públicos. Non, pero tampouco é o normal nos centros concertados. Entón, vamos a ver, hai unha oferta, claro. É o mesmo que está facendo Rajoy, coller unha cuestión puntual e decir que isto vai a ser así, outro fantasma. Aquí hai un sistema, educativo que hai que mellorar a súa calidade, pero hai un sistema educativo dual, pública concertado ou complementario, etcétera, que está funcionando. Cantos directores de centros públicos farían eso? Cantos directores de centros públicos farían eso? Nunha graduación, nun final de curso e tal? Non o sabemos. Entón non podemos ver fantasmas, entón non podemos poñelo como exemplo. Parece que se está introducindo a sospeita de que moitos centros públicos arengan os alumnos nunha determinada dirección ideolóxica. Nos particularidades temos que deixalas de lado. O que digo é que tampouco é certo que os centros concertados sean elitistas e formen... Falamos do proceso de admisión. Aí non falamos xa dunha arenga dun momento. Falamos de si os cambios que hai de admisión favorecen unha segregación social ou non, que é unha cousa que ten que ver xa con un sistema de admisión, non con unha decisión dun director. E tamén falamos, inda que non quixemos entrar polo miúdo, porque parece que non convén, en que, lóxicamente, moito condicionante económico é vendado porque o módulo de concerto non é suficiente para garantir a gratuidade total dos centros concertados. Claro, pero entón non pode decir a escola concertada que é máis barata que a pública, porque non o é, lo pagan os padres, o trocito que falta. A ver, nadie dice... 300 euros al año, 700 euros al año por hijo, non é unha parte pequena. É que é outra terciversación, é outra terciversación interesada. Nadie dice que a escola concertada seja máis barata que a pública. Al principio, todo lo dijisteis. No, o que dixemos é que a administración lle resulta máis barata. Ah, bueno, sí. ¿Se cobra por desgaste de patio ou non? Non se cobra por desgaste de patio. É dicir, a doación é desgaste de patio. É dicir, un concepto que se xa que diz unha doación... Pois mal posto, porque iso non ten sentido. Agora que digan por... Estou falando dunha metáfora, evidentemente. Intentar mellorar a situación, porque nós non temos dinheiro para mellorar as cousas. O módulo de outros gastos non dá para reparar mesas, para poñer ordenadores, para pintar o colexio, para isto, para aquello... Pois o millón non compensa como negocio. Non, é que non é negocio. Para nós, non é ningún negocio. Como que non? Entón temos un titular privado que se adica a educación por hobby. Pois moitos por vocación. Moitos por vocación. A maior parte dos colexios, de onde saíron? Dos institutos religiosos, das congregacións religiosas que se dedicaron por vocación a educación. Off the record. Se algún día érguense con ganas de xogar a vida gratuitamente, temos unha recomendación. Visiten Ourense, a cidade onde a policía local ten o ceo gañado. Todas as persoas que aparecen en este programa son inocentes hasta que se demuestren lo contrario en un tribunal de justicia. Grandes clásicos que se ensinarán nas academias de policías de todo o mundo, como a detención de bombeiro.
Quiero denunciarlo, ¿lo puedes identificar? Un dos criminais máis buscados pola Interpol. ¿Dónde está la policía? ¿Qué pasó? Bárbaros oriundos que escorrentan os cacos zoupándolles no lombo coa vasoira. Eles se lían a tiros nos hospitais. O Bronx galego, moi galego, porque pisar Ourense e volvese un máis nacionalista que castelao. Aquí, 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 Galicia, Galicia, Galicia. Tranquilo, presi, quinda lle vai ir mal. Solamente unha, solamente existe unha no dicionario. Galicia. Ai, Dios, como berra. Eso sí, un pequeno detalle para de aquí en diante, que os nomes propios non saen o dicionario. Non vaya a buscar un día Alberto e se asuste. En fin, nesta vila a política é sinónimo de borrón. Yo quero poner sobre o tapete aquí lo que é a gran mentira de Jesús Vázquez, a gran mentira que eres tú. Un inepto e acaba alcalde. Pepe Gotera y Otilo. Presente unha moción de censura. Tú aguantas aquí 4 años, que esperemos que no, que te podamos echar antes. Ay, qué bonito. Normal que se tomen as precaucións que se toman. Agradezco ya aquí ao señor secretario por situarme aquí ao lado da porta. Por si teño que sair correndo, xa que nunca me din noutra cousa igual. Bueno, nesta cidade manda Xesús Vázquez, o home que lle mentía aos nenos. Sí, sí. A ver, oye. Fíxense aí no rapaz disposto a levar o premio gordo meténdolle unha boa castaña en plan Thor á atracción, pero Vázquez díxolle. A ver, espera. Vamos a darlle forza. A ver, forza. Sin levantar tanto. Xesús Vázquez troleaba a ese neno, exixíndolle que lle dera con forza, a pesar de non deixarlle el recorrido para coller potencia. Claro, cando contradís as leis da física, pasa o que pasa. A ver, como eres, así, con moito fe, forza, a ver. Corre, rapaz. Bueno, logo de Xesús Vázquez o que máis manda é Jácome. Que manda, grava, toca e o que faga falta. E de terceiro no podio anda o PSOE. Hombre. Que mandar manda pouco, pero polo menos danlle cariño. Bueno, logo está claro que máis manda. O do teléfono directo con Obama. El tema de lo de Estados Unidos é algo fascinante. Lo de Barack Obama ven a falar con José Manuel Baltar. Manda carallo, poti. Pero pese a malos rollos e a todo, esta cidade ten algo máxico, porque aquí vive xente, xente lista como allos. Que hai problemas de natalidade? Eles non ven crise, ven oportunidades. Que non recorda aquel gran evento celebrado na cidade das Burgas. Benvidos sobre ensanza maior feira de cada leitos do mundo. Disfruten de todo o confort na súa viaxe a outra vida coa nosa gama Gold. Xa teñen cita con San Pedro, pero a viaxe faixelles longa? Aproveiten este modelo con DVD integrado de serie e agasallámoslle co exitazo os anxos psicodélicos. Zoa o vento no seu funeral? Non hai problema con este coche fúnebre con cirios de pega. Leve eso de ser un fiambre con humor. E se como Jesucristo resucitou o terceiro día, sempre pode reciclalo como neveira. Non me digan que esta cidade non ten algo de especial. Off the record. Restauración de la confianza, relanzamiento de la economía, reparto eficaz de la nueva riqueza. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo. Un rápido y eficaz remedio. Pronto nos encontraremos en un clima prerrevolucionario de imprevisibles enemigos. Pienso que ya está ordenado el mapa político español y se puede comenzar a construir sobre él. Esta España, que ya es políticamente de todos. Queremos cambiar la sociedad y queremos cambiarla al ritmo que el pueblo marque. Porque nuestro partido es un partido del pueblo, para el pueblo y que nace del pueblo. No dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo, habla, habla. Galiciano es uniforme. Hay notabilísimas diferencias entre unas zonas y otras. El problema se produce pues, en las zonas más ambiguas o de contacto, etcétera, inevitablemente. Por esto es tan importante no la norma, sino quién la aplica y la flexibilidad con la que es aplicada. Que no quiere decir tolerancia, sino inteligencia. ¿Cómo sería la norma ideal, digamos? Esto está en proceso de elaboración, está sometido a debate, los profesionales se supone que vais a opinar también sobre el particular. Bajo tu punto de vista como director de la escuela en la que está la ciencia arquitectónica del país, ¿por dónde deberíamos ir para que esto del urbanismo en Galicia vaya por donde tiene que ir? Bueno, no sería una receta compleja, no creo que no simple, pero pasaría por una mayor cultura arquitectónica del país, de todo el mundo,
que los concellos estuvieran dotados de un número suficiente, y ahora es evidentemente, está muy por debajo de lo necesario, de técnicos con formación y solvencia necesaria para decidir con criterio y por lo tanto analizar y tomar una decisión sobre los casos más complejos y después obviamente unas directrices lo suficientemente abiertas e inteligentemente planteadas, claro, pero que precisan inevitablemente de quién va a supervisar y quién va a aplicar la norma. Cuando dices abiertas, ¿a qué te refieres? Me refiero a que es relativamente sencillo imponer taxativamente normas, es más difícil establecer líneas y recomendaciones, que inmediatamente, si no se aplican, quedan en papel mojado, claro. Hablas de bueno, extender un poco la cultura arquitectónica urbanística del país. ¿Cómo se consigue esto? ¿Hay sitios en los que hay una mayor cultura, hay territorios, países que tienen una mayor cultura arquitectónica que otros, pero, ciudadanos? Pero sin ninguna duda. ¿Y en función de qué? ¿En función de qué? Ponme ejemplos. Bueno, por ejemplo, quiero decir que la cultura arquitectónica pues es lo mismo que la cultura literaria, ya, o la cultura, claro, visual, es la cultura en general, ¿no? Esto se consigue desde lo público hacia lo privado. Es como un decalaje, como un proceso de filtrado. Y yo creo que los ciudadanos aprendemos a través de los buenos ejemplos, de los ejemplos positivos. Hace muchos años, yo no sé cuántos, pero ya hace desde luego unos cuantos, y que tuve la oportunidad, me encargó La Voz de Galicia una paginita semanal sobre los concellos de Galicia, los edificios, sí, de las casas consistoriales de Galicia, de todos los concellos de Galicia. Fue un ejercicio divertidísimo, primero porque me obligó a visitarlos, los que no conocía, que eran muchos, y uno se encontraba con una variedad de cosas increíbles, desde edificios históricos, notabilísimos e irreprochablemente tratados, hasta narcoarquitectura, despropósitos de todo tipo, etc. Claro, y esos edificios siguen siendo hoy las casas consistoriales de los concellos que van a aplicar una norma para que los ciudadanos privados coloquen el color, la textura, el material, etc. Yo creo que hay una cuestión de ejemplaridad que debería de ser muy notable. O sea, que un buen ejemplo es revolucionario, digamos, en una comunidad, y un mal ejemplo hace mucho daño, es lo contrario. Porque funciona mucho el efecto imitación. Yo creo que sí, yo creo que sí. A mí me parece que si un ayuntamiento, estoy pensando en un concello pequeño, rural, etcétera, tiene un equipo de gente que es capaz de orientar y, favorecer unas cuantas intervenciones de rehabilitación o de nueva construcción ejemplares, inmediatamente, por imitación, por inercia de las pequeñas empresas constructoras que trabajan en el área, porque los vecinos, la gente no es tonta, la gente... lo bueno acaba la gente siendo es muy evidente lista, para todo el mundo. Inmediatamente, claro, acaba identificando, claro, lo que está bien y, por, claro, lo tanto, imitándolo, queriéndolo, claro, para sí, claro, etcétera, etcétera, ¿no? Tú dirías que en la administración, que sería la que tiene, por lo menos, yo no sé si los recursos, pero la obligación de tener la sensibilidad hacia eso, ¿ha existido esa sensibilidad hasta ahora? Eso es muy difícil de responder taxativamente porque ha habido de todo, ¿no? Entonces, la verdad es que acusar a la administración de, sí, en general, abstracto, me, sí, parece que sería un tanto injusto. A mí me parece que lo más dañino que se ha hecho desde la administración gallega en los últimos años sobre este tema ha sido acuñar y lanzar el término de feísmo, que yo creo que ha hecho mucho daño porque ha situado la responsabilidad de, digamos, la armonía de paisaje, entre paisaje y los elementos construidos o rehabilitados nuevos, ha colocado la responsabilidad y el dedo acusador en el paisano, en los vecinos, en la gente que arregla sus casas como sabe y como puede. Claro. Y con los medios que tiene a su alcance. Uh-huh. Y si a su alcance tiene el fibrocemento y el bloque de hormigón,
Eso no significa que todo lo que se pueda hacer con esos materiales sea horrendo. Claro. Se puede hacer muy, muy notablemente. De todas maneras, cosas muy valiosas, quiero decir. Lo estábamos hablando antes de empezar, ¿no? Hay una revisión ya por parte de la Academia, por supuesto, desde hace tiempo, de este concepto y de esta, este culpabilizar al paisano, de culpabilizar al ciudadano. Hay una revisión en la Academia que supongo que lo que pretendéis es que se traslade también, porque es cierto que el término feísmo caló mucho en la sociedad, ¿no? Sí, tuvo un gran éxito y yo creo que ha sido muy negativo en términos de entender cuál era el problema. ¿Y cuál es el problema? Quiero decir que la gente acaba entendiendo que el problema es que se deje un fibrocemento sin colocarle encima la teja o una pared de ladrillo sin revestir, cuando realmente el problema es ordenar volúmenes construidos que tienen que estar en su sitio, que tienen que tener unas determinadas pautas volumétricas, que tiene que haber un cierto cuidado de cierres, de masas arboladas, de elementos verdes, etc. Normalmente o CIS, polo elevado número de entrevistas que fai, depende do ámbito do ámbito territorial que escolla, por exemplo, soe fallar nos ámbitos municipais, nesas enquisas que saca sobre algunhas cidades e tal, o exemplo que soe coller de Galicia, que é de Santiago, sabemos que sempre acostuma a fracasar dunha forma estrepitosa, sin embargo, co que o ámbito territorial do Estado, bueno, na anterior ocasión, pois, aproximouse bastante. É certo que sempre hai variacións, non? Sobre todo, ademais, tendo en conta que hai un tercio do electorado que ainda non ten todos os elementos decidido de conformación do que vai a facer, non? En todo caso, bueno, hai elementos chamativos, algúns os podemos anticipar en Galicia. En Galicia xa existeu ese sorpaso de Podemos ou PSOE, bueno, neste caso de Marea, e ademais, curiosamente, no que vaticina o CIS, que son 4 puntos de diferencia, 25% Podemos e 21% PSOE, pois é xusto a diferencia que quedou expresada xa en Galicia. Empataron, é certo que empataron en número de escanos, pero sacoulle 4 puntos en Marea ou Partido Socialista, por tanto, é algo que xa hai que descontar aquí, non? Porque aquí xa concurriron xuntos, e a nivel de Estado, pois, os dous partidos por separado, Izquierda Unida por un lado e Podemos cos seus socios por outro, pois tamén xa superarían ao PSOE en número de votos. Por tanto, hai xa uns elementos forza, non? cos que hai que contar. Datos que son moi llamativos desta encuesta. El dato número uno es que hai un 31% de personas, son 32% de personas que dicen que no tienen decidido su voto, que coincide prácticamente con el 35% que en los estudios posteriores a todos los análisis de las elecciones del pasado 20 de diciembre confirmaron que habían cambiado su intención de voto a raíz de la campaña electoral, ¿no? Creo que es un primer dato que también es conveniente tenerlo en cuenta por la incidencia que va a tener esta supuesta campaña aburrida, que yo estoy convencido que no va a ser tan aburrida. El segundo dato importante que hay desde mi punto de vista, más allá de toda la variable matemática que ha explicado Domingos, que suscribo completamente, yo creo que es la imposibilidad demoscópica de predecir el resultado real de escaños, porque el sistema electoral español tiene esos famosos restos, que son esos el último diputado, los dos últimos diputados de cada circunscripción, que van a depender de un puñado de votos, va a depender del número de votantes reales que vayan a ir, del número de fieles o abstencionistas que se produzcan de todas estas situaciones, y que en este caso concreto hay 14 provincias que tienen claramente identificados todos los partidos como objetivo de cambio, es decir, en el caso, por ejemplo, de Galicia, el CIS admite ya una primera posibilidad de bailarle Pontevedra un escaño al Partido Socialista en beneficio de la Marea en Pontevedra. Vamos a ver mucha campaña electoral en Pontevedra, vamos a ver los líderes del Partido Socialista centrándose mucho en Pontevedra, tercera, por este motivo que apunta Fran, la posibilidad de que baile un diputado. Y la tercera reflexión es que 3 de los 4 partidos, de los 4 principales partidos, bajan en votos con respecto a las anteriores elecciones, es decir, que solo hay un triunfador claro de todo este periodo, que es Podemos, con un movimiento estratégico que todo el mundo entendía que era lo que había que haber hecho antes de las anteriores elecciones, que no lo hicieron y que ahora sí lo han consolidado, y que hay que ver si eso forma parte de la espuma y que hay una euforia general que todo el mundo cree que sí que va a ser suficiente para poder hacer el sorpaso, y si eso se traslada a las urnas. Pero o si va a haber que ¿tú esperar. ¿Tú crees que va a haber, ya que os voy a pedir que os mojéis un poco todos, Domingo, no me atrevo a decir nada categóricamente, ¿tú crees que va a salir un presidente de estas elecciones o no? A mí me gusta mucho votar.
yo creo que hay que volver a votar otra vez a final de año, que está la cosa, va el país de cine, baja 1 millón de parados, no gastan dinero en tonterías porque no pueden gastar en nada, tal, pues a mí me parece bien. Vamos a ver, yo lo que creo es que no es deseable que tuviésemos que volver a votar, y lo que veo es una situación, el resultado este del CIS, que efectivamente el CIS tiene, en fin, son 17.000 encuestas, tiene un histórico largo, es decir, que puede afinar mucho, pero yo creo que da un resultado, es un resultado endiablado, y que yo creo que sí, justamente por lo que estaba diciendo Fran, de el volumen, el porcentaje de indecisos, que es ligeramente inferior, creo, al que daba el CIS cuando las anteriores elecciones, y la abstención, que también es ligeramente inferior. Yo creo que son elementos que efectivamente van a retocar un poco este resultado, pero que esos retoques finalmente a lo mejor lo que puede suceder es que incline la balanza a que no haya que repetir elecciones, ¿no? Claro. En cualquier caso, la situación es endiablada, y a mí lo que me parece raro, no sé si, en fin, me parece que la caída del PSOE es explicable por la trayectoria de los últimos meses de su candidato y tal. La caída del PP parece que rompe un poco con lo que otras encuestas venían diciendo hasta ahora. Y lo que sí me parece extraño, independientemente del efecto que tiene de la suma del movimiento estratégico de sumar a Izquierda Unida, me parece que la subida que le da el CIS a Podemos es, a mi parecer, que es un poco exagerada, o no sé si optimista para ellos. Yo creo que voy a ser un poco retorcido. Yo creo que al PSOE le interesa esta foto del CIS, porque de otra manera se tendría que plantear unas elecciones prácticamente agarrándose un clavo ardiendo. Ahora el sorpaso, es decir, del CIS, que aparece en el día de hoy, que es estratégico, pues ya lo tiene. Entonces tiene que plantearse las elecciones desde un punto de vista de supervivencia absoluta. Y yo creo que el PSOE lo que sí tiene es mucho margen de votantes. Es decir, que puede recuperar, que puede atraer, o que puede definitivamente desaparecer, que tampoco lo descarto. Uh-huh. Pero sí que creo que la clave que la tiene en estos momentos el Partido Socialista, sobre el que se han puesto los focos, creo que a ellos les interesa. Porque de otra manera, empezar la campaña pensando que están todavía por delante, que Pedro Sánchez podría intentar volver a negociar como lo hizo, sería un error tremendo. Y a mí me parece fundamental, y creo que en algún momento de la campaña debería ocurrir, que los líderes... Es que, yo que los líderes están comprometan ¿qué van a hacer? Que comprometan su apoyo, que se definan, y que incluso comprometan su futuro a los resultados. Porque si en el caso de que haya otra tercera, no pueden ser los mismos. Yo creo que eso no lo toleraría ningún ciudadano. Yo creo que el problema que tiene todo esto, que coincido con lo que acaba de decir Juan, pero que a mí, yo oí el pasado lunes, la entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez en la, creo que era la cadena SER y tal, que era prácticamente una entrevista a la desesperada. Es decir, lo que transmitía era rendición, ¿no? Es decir, yo esa frase de es cierto que nuestros votantes nos han abandonado, tenemos que recuperarlos, yo eso no se lo he oído decir nunca a ningún líder político, ni cuando iba a Palma en las encuestas por 40 puntos de ventaja, siempre es el mensaje de vamos a ganar, ¿no? Y la sensación que está transmitiendo el Partido Socialista, y que no hace más que repetir una tras otra todas las encuestas, es decir, esto no es una casualidad de alguien que quiera joder al PSOE o que quiera hacerle la puñeta a no sé quién, es que quiere decir, o sea, esto es una foto fija que si hay un dato en el que coinciden todas las encuestas, todas las que se han hecho en España en el último mes, es que el sorpaso ya se ha producido en intención de voto, ¿no? O sea, yo creo que es un hecho evidente. Juan apunta una cosa que efectivamente nunca se había producido tampoco, esa incertidumbre por saber quién va a ser finalmente el que gobierne, fruto de unos pactos que en esta ocasión son fundamentales. Aquí lo comentamos muchas veces en esta mesa. Cuando en Galicia el PP perdió la mayoría absoluta, el votante votaba sabiendo que se iba a producir un acuerdo entre el Partido Socialista y el Bloque. En estos momentos el votante vota sin saber exactamente qué puede suceder con ese voto posteriormente, si el Partido Socialista apoyará a Podemos. En el caso de Podemos parece que está claro, en el caso del Partido Socialista pues no se sabe exactamente hacia qué lado de la balanza se puede inclinar, ¿no, Carlos? Sí, yo creo que hoy mismo, ¿no?, la encuesta del CIS también hacía preguntas sobre los pactos. Sí. Sigue primando el de Podemos-PSOE. El de Podemos-PSOE, pero claro, yo, en relación, coincido con lo que dice Capeas, que también, claro, el PSOE al partir de esta posición... y Podemos, a partir de esta posición, este 32% de indecisos, claro, quizás sea donde se muevan, ¿no? Entonces,
Por otro lado, me parece, lo dijo Domingos hace un momento, me parece que es impensable que con un resultado así, produciéndose el sorpaso, que el PSOE fuese a apoyar, fuese a pactar, fuese a permitir que el presidente del gobierno fuese Pablo Iglesias, ¿no? Ni contigo ni sin mí tiene claro. Más remedio, tengo entonces, la sensación. Déjame un momento porque Pablo nos va a explicar. Sí. Perdona, acaba. No, y decía que el hecho, estábamos diciendo, unas elecciones con una abstención seguramente, o parece que menor que otras, bueno, lo que se ve es que la gente también tiene ganas de que suceda algo, ¿no? De que se solucione. Claro. Otra cosa es que después los números den, pero desde luego yo creo que, y esto los partidos lo tendrán que estar valorando en este momento, cómo se van a mover. ¿Nos van a aclarar durante la campaña qué van a hacer claro, después de claro, después nadie de sabe, porque claro, todo no, el mundo no nos por lo van hecho. A aclarar. Keep my feelings in disguise. The white parts are